¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera respetuosa los y las saludo, soy Gustavo Adolfo Infante. El día de hoy tengo la oportunidad de platicar con una mujer que le habla a la luna mágica, pero ella es muy seria cuando dice que ese hombre no se toca. Y también le dice, o si no voy con mamá mía. Al principio de su carrera, ella sí que utilizó vaselina. El día de hoy es capaz de darle voz a una vagina en Monólogos de la Vagina. Y también cantó al lado de Jesucristo, superestrella. Para mí es un placer poder saludar en vivo a la señora Rocío Banquet. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Gracias, un placer siempre, siempre estar aquí en todo lo que tú haces, Gustavo. Y es tu casa. Te agradezco muchísimo el espacio que me brindas y más que nada la grandísima presentación que acabas de hacer. Qué bonito, gracias. Es tu casa esta. Gracias. Oye, Rocío, ¿qué te parece si a lo largo de esta hora intentaremos conocer esos minutos que han cambiado tu destino? Ah, claro. Claro que sí. Porque todos los minutos de nuestra vida nos permiten ser lo que somos hoy en día, ¿no? Así es, y más cuando la vida te da, te hace pasar tropiezos y momentos difíciles, es cuando mejor te va, porque si tomas las cosas positivas de lo negativo, creo que te enriquece muchísimo como ser humano. Y es lo que creo que a mí me ha pasado a lo largo. Y aprendes a aquilatar, ¿no? Ay, obviamente, aprendes a amar instante por instante de tu vida, ¿no? Minuto por minuto. ¿Cuatro hermanos carnales? Cinco. Cinco. Y yo soy la sexta. Ok. ¿Qué son quiénes? Silvia, la mayor. Ajá. Que es hija de mi padre. Bueno, pero esa es media hermana. Sí, bueno, pero pues es mi carnala. Ok. Totalmente mi carnala. Claro. O sea, la Pasquel. Y fíjate que en casa nunca se manejó ese término de media hermana. Y nunca se manejó el querer a unos más que a otros. Convivíamos igual. Silvia, a pesar de que no vivía en casa, todos los fines de semana venía a casa y crecimos con ella. Entonces, pues yo la amo y la adoro y la respeto y la admiro como a los otros. Claro. Luego sigue mi hermano mayor, que es Pepe, que ese no es actor, ese se fue, vive, es gringo, vive en Estados Unidos. Y es normal. Es gente normal, sí. No nos entiende mucho a nosotros, pero bueno. Ajá. Luego sigo yo, que soy la tercera. Luego sigue Maripaz, que es la cuarta, Ariadne y Rafael, que es el más chiquito. Seis. ¿Y con quién te llevabas o te llevas mejor de todos? Fíjate, Gusto, que yo me llevo bien con todos. Con todos. De chiquita con mi hermano Pepe era así como que... Porque como que era el mayor y siempre quería ser el que mandaba. Pero al paso del tiempo... Toda la vida nos hemos adorado y amado porque fue lo que siempre se nos inculcó en la vida y lo que siempre hicieron mis papás, unirnos. Y cuando ellos se murieron, unirnos más. Luego, Silvia, pues toda la vida... Soy actriz, yo creo que porque Silvia era actriz y para mí era impresionantemente admirada por mí. Yo decía, yo quiero ser como ella, ¿no? Y pues siempre... Siempre fue así como que fuimos del lado Pinal y del lado Banquels. Te puedo decir y lo puedo asegurar que es con la hermana que más se lleva conmigo. Oye, lo que yo no entiendo es por qué ella es Silvia Pasquel. Si es porque es su nombre artístico. Rafael Banquels. Es su nombre artístico, pero su nombre de pasaporte ilegal es Silvia Banquels Pinal. Como o sea, el Pasquel se lo inventó o sí, algo así. Sí, quiso fusionar los dos apellidos, ¿no? Entre el la P de la Pinal con Kel del Banquel, del final del apellido Banquels, ¿no? Okay. Es una carga muy grande llevar esos, sobre todo ella, su carga de llevar el Pinal, pues era muy fuerte, ¿no? En su vida y por eso yo creo que hizo eso. Oye, hija de la señora Dina de Marco y del señor Rafael Banquels. Dicen que era, digo, yo no tuve la oportunidad de verlo trabajar, pero que un gran director, un gran artista. ¿Qué recuerdos tienes de tu papá? Maravilloso. Era un director muy natural. Era un director que te dejaba ser, obviamente sin pasar sobre lo que él
quería, sino había un diálogo antes y te dejaba expresar lo que tú sentías y por qué sentías este movimiento y ya lo convencías y él te dejaba hacer. Era un actor que, y director que llevaba de la mano con un vaivén maravilloso a los actores y que yo creo que por eso ha sido y fue muy querido por toda la gente que tuvimos la oportunidad de ser dirigidos por él, porque era un cuate muy claro, muy, te veía mucho a los ojos, te decía, te explicaba perfectamente bien las cosas, se enamoraba de sus personajes y de sus actores, y entonces te daba esa gran libertad que muchos directores no te dejan, ¿no? Entonces a mí me enseñó muchísimo, sobre todo, amar y respetar mi profesión, porque es una profesión. ¿Y la señora Dina de Marco, qué recuerdo tienes de mamá? Una madre amorosa, una mujer excepcional, una mujer antes que nada que nos enseñó, nos preparó a ser mujeres emprendedoras, guerreras, y que podíamos salir de cualquier conflicto importante de nuestras vidas. Una esposa amorosísima. Yo nunca vi un pleito entre mis padres. No, si me preguntas, ¿se pelearon por algo tus papás? Yo no tengo un recuerdo de un pleito entre mis padres. Dormían agarrados de la mano, verídico, y hasta que la muerte los separó. Una mujer que siempre le dije, mamá, ¿cómo es posible que ya mi papá murió hace 5 años o 8 años y sigas enamorada de un muerto? Y cada día se enamoraba más de mi papá, ¿no? Y fue un ejemplo a seguir en todos aspectos. ¿Cómo se llama eso? Juan Gabriel, amor eterno, ¿no? Amor eterno, exacto. Fue un amor de que se conocieron. Mi papá la llevaba 20 años a mi mamá. Mi mamá tenía 17 años cuando conoce a mi papá. Mi papá, un hombre de 37 años, divorciado 2 veces con una hija. Ya se había divorciado de Silvia Pinal y de Blanca Castejón. Ok. Una gran actriz de puertorriqueña, pero del cine mexicano. Era una, y además una bellísima mujer, que fue una historia de amor muy, muy chistosa. Esa mujer le llevaba 12 años a mi papá y se enamora de él porque en Hollywood, que ahí se conocieron, mi papá, estaban hablando mal de ella y mi papá se paró como buen caballero español y defendió a la dama y la dama fue a darle las gracias y ahí se conocieron y se enamoraron, ¿no? Era una mujer maravillosa y murió en los brazos de mi mamá. Queríamos muchísimo a Blanquita nosotros, era como la abuela de todos nosotros y murió en casa con nosotros, fíjate, Blanca. Oye, Silvia, a ver, y tu mamá a los 17 años casada con Rafael Banquels, ¿y no le daban celos de la Pinal, por ejemplo? Decía, oye, pues está bien que tengan una hija, pero pues, ¿por qué se ven y por qué trabajan y por qué se hablan, no? Pues fíjate que lo manejaron muy bien. Yo pienso que en el fondo sí, pues la señora Pinal era una pieza muy fuerte y muy importante, ¿no? Supongo yo que sí. Pero pues mi mamá logró lo que nadie logró, ¿no? Con él, porque él era un hombre muy guapo, era un hombre muy preparado, era una delicia platicar con él. Fíjate que tocaban de repente la puerta de la casa, eran amigos de los hijos de nosotros, y decíamos, ¿a qué vienes? A hablar con tu papá. Que querían hablar con él porque mi papá era una delicia y te daba unos consejos increíbles, ¿no? Entonces, mi mamá logró lo que quizás las otras dos mujeres maravillosamente hermosas y talentosas no lograron y pues lograron un matrimonio de 30 y tantos años que la muerte los separó, ¿no? Qué chulada. Hacemos una pequeña pausa comercial, ¿sí? Y regresamos con por qué es actriz, en dónde debuta como actriz y también los primeros problemas en la vida de la señora Rocío Banquels. Ese hombre no se toca, eso dice Rocío. Regresamos. Gracias. Rocío Banquels, a los 12 años, corrígeme si caigo en alguna imprecisión, ¿debutas como actriz? 10. ¿En cuál fue? En Los Años Imposibles con mi papá y Silvia. Ajá. Ahí debuté con Kiki Herrera Calles. Gonzalo Vega debutó en esa obra también. Juan Peláez. Era una obra, una comedia ligera, donde necesitaban una niña. Y pues yo le dije a mi papá, ¿ya encontraste a la niña? Y me decía, no la encuentro. ¿Y por qué no me das chance a mí? No. Yo no quiero hijos actores, decía. Con Silvia tengo. Entonces,
O sea, yo nací para esto, yo quiero ser esto, ¿no? Y para eso me estoy preparando, para ser actriz. Y me hizo audiciones, me hizo como 20 audiciones. Y entonces me decía, no, no, no. Y a la 20ava me quedé. Oye, Rocío, y lo que pasa es que uno se queda con lo que se quiere quedar. Entonces, yo todo esto era el preámbulo para decir que en 1973 trabajas en la primera versión de Vaselina. Sí, chiquitita, me dieron la oportunidad, Benny Ibarra y Julisa, me llamaron para, se iba a ir Alma Muriel. Ajá. Y Alma Muriel hacía el personaje de la bastonera. Sí. Era un personaje que no cantaba, es el único personaje en la obra que no cantaba. Y me hablaron y me dijeron que entrara, y yo, bueno, encantada, porque fue mi primer musical. Y después... Entrañable esa obra, ¿no? Uf, pero además ya tenían tenían como nueve meses ahí de éxito, de teatros llenos en el Teatro Manolo Fábregas. Y y entro yo y hago una gran temporada, se enferma Bárbara Ramson, que es la que hace Licha, la que canta Freddy Mi Amor. Y ¿te acuerdas cómo va Freddy Mi Amor? Freddy Mi Amor, te extraño más de lo que crees. Oh, oh, oh. Freddy Mi Amor, día con día te escribiré. Mientras no pueda volver a mi lado, mándame cartas y uno que otro regalo. Así me hacían las cosas. Qué chulada de hoy. Me encanta Vaselina. Me lo dan a mí, me dice Julisa, ¿te avientas? Digo, no, pues yo no canto. Pues a cantar, y pues ahí me lo... ¿Cómo que no canto? Pues yo cantaba en la escuela, el coro de la escuela, yo no era cantante, yo era actriz, mi meta es ser una de las mejores actrices de este país, y era lo que yo quería hacer. Y cuando me ofrece Julisa este papel, pues ahí empiezo a cantar y empieza pues un descubrimiento mío a nivel profesional, pero de teatro, nunca a nivel cantante comercial. Yo era cerradísima, comedia musical y punto. Oye, Rocío, pero uno se sabe, ¿no? O sea, conoce lo que puedes hacer y tus limitaciones también. O sea, yo me escucho y digo, no, pues sigue entrevistando. O sea, regrésate a entrevistar, mi hermano. Pero tú te oías, te sabías, tenías... No, yo cantaba en la escuela. Que eras cantante. Y yo había estado estudiando, tomando clases de canto, pero no para ser cantante. Lo que yo nací sin colocación natural de voz. Entonces yo hablaba y me quedaba fónica. Entonces los foniatras y los otorrinos laringólogos de esa época, el doctor Fumagallo, que era el marido de Ernestina Garfias, una soprano, le dijo a mi papá, esta niña lo que tiene que hacer es tomar clases de canto. Y por eso yo empecé a tomar clases de canto desde muy niña. Pero nunca mi meta era ser cantante. Pero pues vaya, era entonada, todo el mundo le gustaba cómo cantaba y punto, ¿no? Entonces Julisa me probó y me dijo, tú haces Licha y órale, de aquí para el Real. Y ahí me estuve pues, otro año más con el papel de Licha. ¿De martes a domingo? De martes a como se hacía el teatro antes. Y a veces, bueno, evita dos funciones diarias. Vaselina sí era una función de martes a jueves y viernes, sábado y domingo dos. Oye, ¿y cómo llega...? Evita es una de las... Puede ser tu obra estandarte, ¿no? Pues mi parteaguas, sí, claro. Pero yo ya había hecho Gospel, ya había hecho La novicia rebelde, ya había hecho Lili de protagonista en Teatro Insurgentes, que fue maravilloso porque pues yo chiquitita protagonizando con Enrique Guzmán y Rogelio Guerra y Birma González y Guillermo Rivas, y un elencazo y verme en Marquesina, en un teatro que mi papá dirigió durante 9 años consecutivos, el Teatro Insurgentes, que era y es el teatro en México, pues era así como que wow. De ahí, Bob Lerner, que era el productor de esa época, de las grandes obras y de los grandes musicales, me habló para audicionar para Evita en 1981. Pero pues yo ya traía una carrera, pues arrastrando una buena carrera de experiencia, ¿no? Y en el 79 hice Los ricos también lloran. Entonces ya como actriz yo ya estaba un poco cuajadita, más cuajadita. Cimentadita. Y cuando audicionó, me mandaron a audicionar a Evita. Tuve el problema de la edad. Yo daba la primera etapa, que era Evita de 15 años a los 22, pero ya no daba la Evita de los 26 a los 33, tenía carita de niña. Claro. Y mi voz era muy aguda,
llegaba perfectamente esas notas porque pues estaba yo chavita, ¿no? Entonces, la mano derecha de Harold Prince, que es el director original de Evita, le dijo Ruth Mitchell, no me quería, y también audicioné como 30 veces para quedarme yo con el papel y me lo gané. Y dije, no me quiere, ahora le voy a mostrar que puedo darle edad que ella quiere. Qué gran papel. Y enferma, ¿no?, de cáncer, porque muere a los 33 años de cáncer. Qué gran papel. ¿Cómo le hablaba? Sus descamisados, ¿no? A los descamisados. Maravilloso. Que era la base de la pirámide poblacional de Argentina, ¿no? Y fue una mujer muy odiada y muy amada, a la fecha también, porque dicen que hay hogares que entras en Argentina donde la tienen como nosotros tenemos a la Virgen de Guadalupe, ¿no?, que le piden y la nombraron santa, porque era una mujer que se levantaba a las 3 de la mañana y atendía en su fundación a todos y cada uno de las personas que de principio a fin. No se paraba ni un instante. Y hubo un personaje muy interesante en una época, me dijo que él fue niño que recibió un regalo de Eva y que él amaba a Eva por eso, porque él fue niño que no tenía ni para comer y se llamaba Facundo Cabral. ¡Wow! En paz descanse. Por eso él amaba a Eva. Y así hay mucha gente en Argentina que sigue amando y venerando a Eva. Después de, ¿cuántos años tiene que se murió? 52. No llores por mí, Argentina. Canción muy polémica también. Tu hija no te abandona. No llores por mí, Argentina. Tu hija no te abandona. Yo he sufrido y padecido. No me abandones, yo no te olvido. Con solo verme a mí, sabrán ustedes que jamás podría mentir. Qué chulada. Oye, Rocío, y esta misma Evita, que te dio grandes éxitos, te metió en un broncón después, en dos años broncones, después. Dos. En 1981, el problema fuertísimo que tuve de huesos, uh-huh, fue gracias a Evita 1981. Okay. Y en 1997, pues desgraciadamente, en un evento en el cual tontamente no tuve nada que ver, tontamente gracias a Dios, porque pues no tuve nada que ver y fue terrible en mi vida, al borde de pues llevarme a lo más bajo que pude haber caído en mi vida, ¿no? ¿A qué? ¿No lo dices después de la pausa comercial? Pues claro. Y yo... Regresamos. Sí. Ese es uno de los minutos que cambió el destino de Rocío Banqués. Regresamos. Rocío Banqués, ese minuto que cambió tu destino, dijiste una palabra que me dejó helado, una frase. Llegué a lo más bajo que puede llegar un ser humano. ¿Qué pasó? Sí, unos líos en los que nunca pude imaginarme poder estar porque siempre he sido una mujer honesta, trabajadora, luchadora, guerrera. Y a ganarme lo poco, lo mucho que tengo gracias a mi trabajo, ¿no? Y de repente, pues, verte envuelta en un lío legal, para mí fue el acabose de mi vida, ¿no? El minuto desgraciado que cambió mi destino, ¿no? Pero se te acusó de fraude. Sí. Sí, totalmente, porque pues estaba yo casada con la persona que... Con Jorge Berlanga. Que cometió este error garrafal por montar la obra Evita, ¿no? Entonces, pues por ser la famosa y por ser la esposa de este hombre que le agradezco enormemente el hijo que tengo, porque se lo agradezco como nada en la vida, pero pues así como me dio esa maravillosa fortuna de volver a ser madre por segunda vez y de tener ese hijo maravilloso, pues me llevó a la desgracia de mi carrera totalmente y a quemar, por decirlo así, un apellido que siempre fue muy limpio, ¿no? La trayectoria de mi padre
pues el que la pueda checar, puede checar que fue una carrera totalmente limpia, la trayectoria de mi madre igual, y pues mi trayectoria hasta ese momento, pues totalmente limpio, ¿no? Bueno, Rocío, a toro pasado, pues ya lo vemos hasta más simpático, pero en el momento de la bronca, era un bronco, no. Sí, horrible, al grado de que, bueno, mi salud, que ya venía mal desde Evita Primera, pues se fue, terminé en una silla de ruedas, perdí mi carrera, me separaron de mis hijos, ¿no? O sea, mi hija por un lado, mi hijo por el otro. ¿Y tú dónde estabas? Me salí de mi país, en Estados Unidos. ¿Fugada? Pues sí, porque aquí... ¿Había orden de aprehensión en tu contra? Sí. ¿Y cómo lo solucionas? Pues en el momento que me pude parar de la silla de ruedas, que ese fue otro reto maravilloso y ese minuto maravilloso que cambió mi destino, porque cuando estás en una silla de ruedas con todo perdido en tu vida, tu panorama es totalmente negro y oscuro, y en el momento que tus retos van superándose, primero mi reto era pararme de la silla de ruedas, segundo mi reto era caminar en una caminadora, esas andaderas, que para mí era así, wow, el amante más deseado, ver la caminada y decir, el día que yo esté parada y pueda yo dar el paso, aunque sea agarrada a esa andadera, es el amante que más quiero en la vida, ¿no? Y después mi reto era dejar esa andadera y poder utilizar las muletas y luego el bastón. Entonces fueron cuatro retos muy importantes en mi vida. Y lo logré. En el momento que tuve la fuerza en esto, que es lo que te mantiene en la tierra, en las piernas, ajá, tus piernas, tus pies y la fuerza en tu cadera, dije, patas, ¿para qué te quiero? Por algo tuve la oportunidad de recuperar lo que había perdido en cuestión salud, a México, a limpiar mi nombre. A enfrentar el problema. A enfrentarlo, a limpiar mi nombre. Y porque yo no tenía por qué estar huida de nada, ni avergonzada de nada. Entonces, a eso vine a México. El señor Berlanga estuvo en la cárcel, ¿no? Sí. ¿Tú no? No. Porque yo vine y di la cara, se aclaró todo, y pues salí limpia, ¿no? De lo que tenía que salir limpia, porque pues estaba limpia. No había por qué estar en el proceso en el que se estuvo, que era civil y que él lo permitió hacerse penal. Oye, y a nivel matrimonios, ¿han sido dos o han sido tres? Dos. Primero con el... ¿Papá de Pamela? Con el papá de Pamela. ¿Cuántos años duraste casada? Un año. Es que me casé muy chiquita. ¿A qué edad? A los 18. A los 19 tuve a mi hija. ¿Banquet? ¿Por qué hiciste eso? Porque yo quería un hijo. Ajá. Entonces, soy muy testaruda y cuando se traigo algo en la cabeza hasta que lo logro. Yo quería ser mamá y quería ser mamá chavita. Joven. Entonces, nació mi hija a los 19, a los 20 ya me divorcié porque evidentemente pues era un matrimonio... Claro, yo no me casé para divorciarme, yo me casé para toda la vida, pero pues no se logró y pues a los 20 dije, yo no soy de aquí, con mi muñeca yo puedo sola y la saqué adelante yo sola. Con la fortuna tenía a mis papás, pero para decirle a mi mamá, te encargo a mi Pamela ahorita y voy, trabajo y vengo por ella, ¿no? Porque pues era una abuela maravillosa. Pero mi hija la saqué adelante yo, la crié yo y estoy muy orgullosa de tener una hija ahorita de la edad que tiene mi hija, que ya tiene 36 años y me siento increíblemente maravillada con ver ese pedacito de carne mío, ¿no? ¿Abuelita no eres? Ya me dio el título. Oye, que muy jóvenes ahora, porque yo me acuerdo de mi abuelita, desde que me acuerdo era una viejita, ¿no? Yo también, mi abuela era una señora mayor, pero pues yo creo que qué bueno que empecé temprano para a estas alturas tener la fuerza de poder tener a este bebé de 1 año 9 meses, que es un torbellino, y que me trae loca y que me lo dejan y que puedo y tengo la fuerza y la energía y la paciencia
para sacar adelante este bebé también, ¿no? O sea, no lo mantengo yo ni mucho menos, pero me lo dejan y puedo perfectamente quedarme con él y, bueno, me lo quiero raptar, porque volver a sentir eso, claro. ese pequeño lleno de luz, es maravilloso volverte a sentir, pues no tanto abuela, me siento mamá porque no se me ha olvidado cambiar pañales, ni bañarlo, ni nada de lo que aprendí con mis hijos, ¿no? Entonces, está tan cercano a mí que, a pesar de que mi hijo tiene 26 años, tampoco está tan cerquita, pero me siento así como su mamá. Y después te casas con ese señor, Jorge Berlanga. Sí, tengo a mi hijo. Que se convierte en tu manager. En mi manager, él... Pues mira, le agradezco porque pues todas estas canciones que hoy puedo seguir viviendo de ellas y cantándolas, pues fue parte de la producción que él hacía y pues es el lado positivo de este ser, ¿no? Junto con algo valiosísimo que no tiene nombre ni precio, que se llama mi hijo, que es Rodrigo, ¿no? Entonces, pues todo lo malo como que ya lo hice a un lado. Aprendí mucho de eso, se lo agradezco a él. Y pues cada quien su camino y cada quien bendecidos y adiós. ¿Estás cerca de tus hijos, de los dos? ¿De mis hijos yo? Uh-huh. Sí, todo el tiempo. Aunque mi hija ya no vive conmigo, pero pues recién se fue. Uh-huh. Pero gracias a Dios recuperé a mi hijo, que fue otra faceta y otro enorme, odioso minuto que cambió mi destino. Cuando perdí a mi hijo por 5 años, ¿no? ¿Por qué lo perdiste? Porque muy hábilmente me lo quitó. Entonces se desapareció. Por más que lo busqué y por más que quise encontrarlo, no supe de él durante 5 años. Entonces fue algo... El peor de los viacruces, 5 años buscando sí, a tu hijo. Sí, sobre todo en una edad de un cambio radical... Que también cambian los papás, que fue la edad de la adolescencia, ¿no? De los 16 a los 21. Entonces, cuando él se desaparece y llega después de 5 años a mi vida, pues es tu hijo, tú lo pariste, pero es un personaje que no conoces, porque no viviste el proceso del cambio de tu fuerte. Hijo, ¡qué fuerte! ¿Y con qué chavo te encontraste? Pues me encontré con un personaje muy distinto a lo que dejé de ver, ¿no? Un chavo serio, un chavo introvertido, un cuate, un señor de 40 años, ¿no? Que yo decía, parece que estoy hablando con un cuate de 40 años, o sea, eres un niño de 21, ¿no? Digo, ya eres un joven de 21 años, pero no me esperé ese cambio tan radical, ¿no? Yo esperaba encontrarme con mi niño, que dejé de ver a los 16 años, alegre, feliz, cariñoso, amoroso, alivianadísimo, y me encontré un personaje duro y contra mí, ¿no? Entonces, muy, muy lastimado de aquí, que al paso del tiempo lo agradezco porque he aprendido a conocerlo, él ha aprendido a conocer a la mamá que dejó, que yo no cambié, sino que soy más reservada porque no sea, yo llego hasta donde él me deje llegar, ¿no? Oye, Rocío, qué bárbara la vida, que te ha dado la oportunidad de reinventarte en varias ocasiones, reencontrarte y reempezar. Sí. Y lamer tus heridas, y lamer las heridas de los tuyos. Pues sí. Con amor. Con amor. Y se han curado, ¿eh? Se han curado perfectamente bien. No hay cicatriz para nada. Al contrario, hay un gran aprendizaje. Hay una Rocío que me gusta hacer ahora. Una Rocío feliz. Claro, no dejo de ser humano y no dejo de enojarme porque se me cerró el señor de enfrente con el coche o no te dejan salir o cosas que no vienen ni al caso, pero yo me enojo conmigo misma porque digo, ¿por qué permites que esas cosas que no tienen importancia te saquen de tu centro, ¿no? Tienes que volver a tu centro y tienes que ser más coherente con lo que piensas ahora y con lo que aprendiste, ¿no? Entonces, pues eso lo agradezco, de las grandes piedras que he tenido que quitar en mi camino, me han dejado un aprendizaje muy importante para ser la mujer que soy hoy, que me gusto. Pausa comercial, ¿sí? Regresamos con la luna mágica que te trajo un gran amor. Oh, sí. ¿Sí? ¿Venimos? Sí. Rocío Banquels. Oye, Rocío,
Los ricos también lloran. Debió haber sido un parteaguas en tu vida, ¿no? Sí, en la vida de la televisión mexicana. O sea, ser parte de un proyecto que abrió el camino a todo lo que es la televisión mexicana y todo lo que viene detrás de, no nada más la televisión mexicana, la venezolana, la colombiana, la brasileña, la argentina, pero digamos, Brasil hay que quitarlo porque no hablan español, ¿no? Pero bueno, ser parte de ese proyecto que paraba el Parlamento en Rusia, en la gran Rusia de esa época, ser parte de una novela donde se tradujo a no sé cuántos idiomas, pues es maravilloso porque además fue mi primer gran personaje estelar que yo hice en telenovela, después de 9 años de luchar y luchar y luchar para que me dieran la oportunidad de ser un personaje bueno en televisión. Oye, y las cosas cambian. La popularidad cambia diametralmente. Totalmente. Da un giro de 180 grados por lo que has venido luchando y de repente pues ya no haces las filas, tienes el mejor lugar en un restaurante, no te cobran una cuenta. Pues es un arma de dos filos, ¿eh? Uh-huh. Porque si le caes gordo al de aduana, pues sí te revisa todo. Entonces, pues a veces sí, pues te reciben muy padre y llegas... Muy bien, pero yo nunca he abusado de eso. A mí me dicen, pase, señora Banqueles, y yo digo, no, los señores llegaron antes. O sea, no me gusta abusar de esa popularidad, ¿no? No me gusta, es mi trabajo como el de un gran médico, como el de un gran abogado. O sea, es un trabajo, ¿no? El nuestro. La diferencia es que pues, nos ven a través de esta cámara mágica, maravillosa, llamada televisión. Pero fuera de eso... pues yo creo que se merece más el lugar un médico que salva vidas que yo, ¿no? Aunque uno da entretenimiento, da alegría, da un poquito de que se te olviden tus broncas y te sientes a ver la televisión y te pones a ver un personaje como los que yo hago, que saco la sonrisa, no la carcajada, no la burla. Lo importante de las villanas, y eso me lo enseñó mi papá al dirigirme, la villana es muy fácil de pasarse, ¿no? De la villana, y ahora voy a matar a Gustavo Adolfo Infante. O sea, la villana fanfarrona. La villana tiene que ser mágica. El único que sabe que eres mala es el público. Y el público no le puede decir a Gustavo Adolfo que yo claro. Lo voy a matar, ¿no? Sino yo te tengo que ir envolviendo de una manera fascinante y mágica con mi personaje sin pasarme y siendo encantadora. Los villanos en la vida real son encantadores. Oye... Tu carrera a nivel televisivo ha sido basada en villanas, ¿no? Sí, básicamente. He hecho de buenas. Y me gusta, pero me aburro. ¿De flojerita? Pues sí, porque las villanas son como todo el sazón de la comida, ¿no? Si no le metes una buena cantidad de chile a la salsa, pues no te vas a ver rica. Ajá. Y no vas a querer comerte otro taco, ¿no? Y la buena... Siempre llora, siempre están llorando. Entonces, la villana lloramos hasta el final. Te sí, diviertes. Al final ya la desfiguran, una totalmente, cosa así. Sí. Bueno, y el último capítulo. A mí nunca me ha gustado cómo terminan las villanas, porque las villanas las terminan de golpe y de tajo, ¿no? Las van terminando poco a poco, ¿no? Entonces, ya el último capítulo ya estás loca, o ya te metieron al bote, o ya te mataron, o ¿no? O te quemaron. Sí, claro. Entonces te desfiguraron y entonces así como que una buena villana tiene que tener un final correcto, decente, y nunca tiene un final decente. Pero mira, durante 199 capítulos son ricas, guapas, traen carrazos, se acuestan con todos, hacen lo que se les da la gana. Divertidas. Se burlan, se bulean a todo mundo. Matan a todos. Matan a todo mundo y al final les queman la cara con ácido. Sí. Les va muy bien, ¿no? Pues a mí no me han quemado la cara, pero sí me meten al bote o me acabo de loca. Ajá. Entonces, oye, así como que dices, ay. Y esa percepción, digo, porque el artista es percepción y el ser humano somos percepción también. El ser la villana, cuando haces un lanzamiento tan impresionante como el que hiciste tú como cantante, ¿no afectó? Un poquito, porque el primer sencillo era Este Hombre No Se Toca. Este hombre. La gente llegaba
a tiendas y el disco no se movía, no se movía, no se movía. Y decían, bueno, ¿por qué un estudio quiso la disquera en ese entonces, en el 86? Y llegaron a la conclusión de que sí, que les gustaba cómo cantaba, pero que era muy mala. Entonces me costó un poco de trabajo quitarme la imagen de mala con entrevistas, obvio, con el acercamiento que tiene. La promoción de un disco no es igual a la promoción de una actriz de novela. Vas y dices, sí, soy la mala. Y los invito a que vean a Esther en Los Ricos y pones tu peor cara, ¿no? En el disco, pues eres tú. Eres tú diciendo, esta canción se las presento y qué siente una mujer. Identifíquense conmigo porque yo sí soy una mujer capaz. Rocío Banquels, o María del Rocío Banquels Núñez, que es como me llamo. Uh-huh. Sí soy capaz de defender al hombre que amo. O sí soy capaz de pedirte un abrazo. O sí soy capaz, y yo creo que cualquiera, de estar enamorada de tu pareja, pero de repente volteas a ver a una persona y sientes mariposillas, porque pues, sí te puede pasar. Claro. Como Luna Mágica, que esa es la temática de Luna Mágica. Pero a través de conocerme como soy yo, la gente empezó a consumir mi disco hasta que llegó Luna Mágica y ya fue el bombazo que fue, ¿no? ¿Cuántos cientos de miles o millones de discos habrás vendido de ese primer material? Hijo, pues yo sí creo que llegué a más del millón, pero al que llegué más de como que vendí de 3 a 4 millones fue mi primer ranchero, que fue Entrega Total. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor. Fue mi primer disco de ranchero, que fue el que más ha vendido de todos y que sigo recibiendo regalías. ¡Qué maravilla! Bueno, sigo recibiendo regalías de todos, pero de Entrega Total más. ¿Y qué, con cuál te sientes más cómoda tú como cantante? Con los dos, por eso lo hago, porque nada de lo que yo haga ha sido impuesto. Ha sido porque lo siento, porque me identifico, porque lo quiero hacer y porque estoy enamorada de lo que estoy haciendo. Si no, no lo hago. No lo hago. Y ese pues fue mi problemática con las disqueras, ¿no? Que me decían, tienes que cantar esta, ¿no? Y yo, pero ni mi físico, ni mi persona, ni mi voz tiene por qué cantar, no puede cantar eso. O sea, reggaetón no te vamos a oír cantar. ¿Eh? Reggaetón no te vamos a oír no, cantar. No, no creo, no creo. Pero he hecho bolero, porque pues es parte de unas remembranzas de mis padres, ¿no? Porque pues, me inculcaron, canté ranchero por mi papá, porque me inculcó amar la música mexicana. Entrega Total. Entrega Total fue mi primer disco y el segundo fue Mi Viejo, porque fue cuando, el tercero, perdón, el segundo fue Llorarás y el tercero fue Mi Viejo porque fue cuando él murió. Uh-huh. Y cuando él muere y lo vamos a cremar, se tardaba 2 horas en entregarnos las cenizas y había enfrente del Panteón Dolores, el que está en Constituyentes, una lonchería ahí en lo que pues, esperábamos las cenizas de papá. Y te cuento esta anécdota porque es escalofriante. Y había una rocola y me paré a echarle 10 pesos para poner música, ¿no? Y me dijo el señor, no nos sirve. Ah, ok, le hago así para que me devolviera mis 10 pesos. No me lo devuelve. Cuando me siento, se prende esa rocola y empieza a tocar. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Y yo esperando las cenizas de mi viejo, ¿me entiendes? Entonces dije, le tengo que hacer un homenaje a mi padre, ¿no? Cantando esta canción, que es argentina, la hizo Piero, uh-huh. Pero yo la hice en ranchero. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Qué chulada. Sí. Y luego el airecito empezó a soplar. Y que llegue un nuevo amor. Con eso venimos, Rocío Banquels. Estamos en la recta final de esta conversación con la señora Rocío Banquels, el minuto que cambió mi destino. Y de la actuación, del canto, a los números.
los números y la... Siempre me gustaron. Fui los buena números para y la... Los números y la actuación y el canto se unieron en algo que se llama amor. Sí. ¿Te enamoraste de quién, Rocío? Ah, pues de mi contador. Por eso los números. Dije, como siempre me gustan los números, pues qué mejor. No, fíjate que este hombre maravilloso que Dios me tenía preparado, pasaron muchos años para que él y yo conectáramos. Había una gran amistad, había una amistad. Yo, pues era su clienta. 30 años de ser su clienta, creo que fui de sus primeras clientas porque él también empezó muy joven y pues le conocí sus novias, le conocí a la mamá de sus niños, se casó antes que yo, en fin, después perdimos contacto y en el 2006 que regresó a México con toda mi problemática que tenía, ¿Pero no caminabas? No, ya caminaba porque llegué a México para hacer un programa Cantando por un Sueño. Ok. Caminaba con bastón, pero que nadie me viera. Entonces, de repente yo veía que todo el mundo cobraba y yo no. Y yo venía con una mano adelante y otra atrás. Yo me quedé sin nada, nada. O sea, nada, ni para un pan. Entonces, pues obviamente pues yo tenía que venir a trabajar y tenía que venir a limpiar mi nombre y arreglar una problemática muy fuerte sin un quinto. Entonces, cuando yo veía que a todos mis compañeros cobraban y yo no, yo le dije a la delegada, oiga, delegada de mi sindicato, ¿no me van a pagar? Y me dijo, no, es que necesito tu CURP y necesito tus recibos. Y yo, ¿quién da eso? ¿Qué es eso? ¿Y CURP, no? Y me dijo, pues te lo da un contador. Y dije, ay, Dios mío, yo pues era mi amigo, quién sabe si se acuerda de mí. Y yo le hablé y le dije, necesito, ¿te acuerdas de mí? Pues, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Necesito esto, necesito, te veo mañana, tranquilízate. Y pues él me había tenido siempre bien, obviamente en ceros porque pues, no había ingresos. Y me tenía mis recibos vigentes y mi número CURP y todo. Y al día siguiente pude cobrar, ¿no? Después de verlo. Y ya, pues, le dije, ¿cómo está todo? ¿Cómo está tu mujer? ¿Tu hija? Su hija y mi hijo nacieron el mismo año. Y me dijo, pues no, ya estoy divorciado, bla, bla, bla. Y dije, ah. Y de repente, un día me invita a cenar. Dije, pues para hablar de que me explique, de ponerme en orden con todos mis números. Y pues fue así de cling. Y dije, ay, pues no está tan feo este señor. Y yo creo que él dijo, pues esta no está tan mal. ¿Y hace cuánto fue eso? 11 años vamos a cumplir. 11 años. ¿No se han casado? No. ¿Se van a casar? Pues al tiempo, ahorita no se ha dado. Pero vivimos como si fuéramos un matrimonio, estamos siempre juntos, compartimos pues a nuestros hijos, compartimos todos los momentos importantes de nuestra vida. Su familia me recibió con los brazos abiertos, empezando por sus hijos. Y todo empezó a fluir. Y si esto cambia y fluye para firmar un papel, pues que no lo necesitamos, pues qué padre, lo haremos y cuando venga, ¿no? Como que nos estamos dejando llevar por la marea y así llevamos casi 11 años de cosas muy padres, muy bonitas que no esperaba vivir a mi edad. Y hay muchas cosas que no has pensado vivir y que has tenido la oportunidad de hacerlas. La vida te regaló el talento. Gracias. Y tú has pulido ese diamante o ese brillante que tienes en la garganta y lo has llevado a la comedia musical, sí. Y lo has llevado al disco, y lo has llevado al ranchero, y lo has llevado al bolero. ¿Qué viene, Rocío Banquels? ¿Hacia dónde vas? Pues viene a flojita y cooperando, hacia donde Dios me permita llegar y siempre con algo muy, muy, muy bien puesto en mi vida, en mi mente. Hacerlo bien, siempre hacerlo bien, con entrega total, con amor, con felicidad y hasta donde, si la vida me da hasta aquí, pues hasta aquí. Si la vida me deja llegar otra vez a ser lo que fui en los 80s hasta acá, pues qué padre, bienvenido, ¿no? Y por eso estoy luchando, no por llegar a ahí, sino por seguir manteniendo una carrera limpia, una carrera que la gente me crea que lo que soy y lo que yo quiero dar. Y eso es lo que siempre he pretendido en mi vida, ¿no?
en mi vida, en la carrera, en mi vida personal. Entregar todo de mí y recibir lo mejor que me pueda dar la vida. Y estoy muy bien recompensada. Hipotéticamente, porque eso no va a pasar, que nos quede muy claro. Si hubiera un incendio y nomás puedes salvar uno de tus discos, nomás puedes salvar el máster de una de tus telenovelas y nomás puedes quedarte con el libreto de una obra de teatro, ¿cuáles elegirías de estas tres? Obra de teatro, Mamá Mía, porque fue un sueño que me brindó Dios estando en silla de ruedas. Telenovela, por lo rico está mi llora. Y disco, híjole, ahí sí. Abrázame, hay una luna mágica, no llores por mí, Argentina. Pues todos, es que trataría de agarrarlos a todos y aventarme con ellos, porque todos me han dejado grandes cosas. Rocío, a lo largo de esta entrevista has mencionado tres veces, o cuatro veces, o tres, a Dios de una manera muy bonita. ¿Qué religión practicas? Nada, creyente en Dios, nada más. Soy creyente en Él, no manejo ninguna religión, pero me encomiendo todos los días a Él, porque somos parte de Él y es la fe lo que me ha movido siempre, ¿no? Y la fe me ha dejado salir de todos los momentos negros de mi vida. La vida se trata de convertir lo negro en luminoso. Gracias, Rocío Banquels. Gracias a ti. Hasta siempre. Muchas gracias. Es la señora Rocío Banquels, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro Minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Creo que nunca estás preparado para tal cantidad de fama, para tal cantidad de reconocimiento de un día a otro. ¿Qué te subió? Me enfermé de ansiedad también, porque la fama... es como una mujer, ¿no? Les tienes que entender y tienes que saber tratarla y tienes que saber enamorarla porque si no, te puedes hacer también. Pero realmente yo buscaba actuar. Nunca pensé siquiera en la fama. Y llegó de una manera apabullante y a veces me siento pues también comprometido con ustedes cuando salimos y sobre todo es difícil para la familia la fama, creo yo. Pero tú no has andado con ninguna compañera o no que yo recuerde. Sí, con varias, pero nunca así como... ¿Nunca públicamente? Pues no, porque eso te lleva también a escándalos y a cosas que ya se meten en la relación para hacerla mucho más difícil. ¿Has sido generoso algunos artistas mayores que tú en cuanto a generación, en cuanto a edad contigo? Muchísimo. ¿Te han enseñado como quién? Muchísimo. Tuve... he tenido y espero seguir teniendo el gran honor de trabajar pues con los grandes y con las grandes. La señora Silvia Pinal me dijo una de las frases que siempre repito, pero que sí, que cambió mi destino también. Me dice, la puerta del éxito es bajita, mijo, y todos los días hay que tocarla y pasar por ella con humildad. ¡Wow!